Bueno, pues nos encontramos en un ramal del acceso a la, a la calle principal de la TF5, conocido como Bajada de la Caixa. Es eh, una obra que ha sido ofertada por el, la empresa adjudicataria de, de la principal y que eh, es una mejora que ya habíamos puesto dentro de los pliegos de esa obra que supone eh, un costo cero para el ayuntamiento. Por lo tanto, eso es un beneficio que vamos a tener, una calle de 110 metros lineales que va a, com a, a completar, a, a culminar eh, la otra obra principal. Por lo tanto, eh, como pueden ver, aquí estamos haciendo una mejora importantísima. Eh, ha habido que eliminar los alcorques, lo que nos ha dado la posibilidad de recuperar número de estacionamientos. Y, por supuesto, claro, teniendo en cuenta la normativa de accesibilidad de obligado cumplimiento y la supervisión que hace SINPROMI, también podrán ver en imágenes que hemos tenido que ir de unas aceras eh, prácticamente intransitables, no que no cabía ni una persona prácticamente, a unas aceras con un ancho eh, que es el, el obligatorio. Por lo tanto, eh, vamos a tener una calle de primer nivel donde ha habido que sacrificar los estacionamientos de un lateral y colocarlos solo en este otro lateral de mi derecha eh, lógicamente aquí no va a haber interrupciones van a haber estacionamientos desde una punta a otra de la calle y si sí se suprimen los del otro lado donde va a haber una zona jardinada el motivo de que sean a este lado es porque aquí el límite es el barranco y esto no va a ser edificable por lo tanto esos estacionamientos van a estar ahí siempre de por vida sin embargo en el otro lado teníamos el inconveniente de que por eh, los garajes los vados, pues eh, cabía la posibilidad de que se eliminaran algunos. Estamos hablando de que aquí había en torno a unos eh, 30 estacionamientos aproximadamente y ahora quedan 25. Es verdad, es cierto y lo quiero decir claramente, que se han reducido unos 4 o 5 estacionamientos aproximadamente, pero que estamos hablando de una calle de 110 metros y que en la principal eh, siempre, siempre hay estacionamientos vacíos. Siempre hay, yo creo que no estamos hablando de, de longitudes importantes como para poder acceder a lo que es a la Caixa o al Classic que es el eh, digamos el lugar de más eh, frecuencia de público por lo tanto yo creo que con 25 estacionamientos y con los que hay en la bajada a 110 metros yo creo que eh, es importantísimo tengo que decir también que esta calle pues hemos eh, también eh, de alguna manera recuperado y también mejorado las instalaciones que tenían que eran deficientes esta calle se hizo muy deprisa y corriendo con muchas dificultades y muchos problemas y por lo tanto era deficiente lo que estaba en el subsuelo y lo hemos mejorado y además hemos metido nuevas eh, conducciones de agua potable como se puede ver y también por supuesto canalizaciones también para fibra óptica con lo cual tenemos una calle de primer nivel en la victoria que va a complementar el acceso principal a la TF5.